Hola, y bienvenidos a Ad Snack en Español. Ad Snack es ese momento del día en el que tomamos un breve descanso para hablar sobre arte. Mi nombre es Jenny Lynn James y soy una artista que disfruta pintar en acrílico y hacer que mis personajes cobren vida en el lienzo. Recuerde presionar el botón de suscripción para que puede recibir alertas cada vez que hablemos con una artista fascinante. Conmigo hoy es Eli Pasos de Mérida, México. Hola, Eli. Hola Jenny, mucho gusto. Y muchas Bueno, gracias para hacer entrevista hoy. no, gracias por la invitación, mucho gusto. Ok, Eli, por favor, dime de tu viaje como artista. Mi viaje como artista, bueno, comencé muy pequeña, ya tengo, no sé, muchísimos años pintando. Comencé a los 17 años con el maestro Hermilo Torre Gamboa, que ya falleció. Sí. Y después, bueno, me casé, tuve hijos, dejé de pintar. Y ya que mis hijos crecieron y todo, pues recomencé la pintura. Y entonces estuve pues con varios maestros. Tuve la suerte de tener de maestro y de maestra a la maestra Sandra Nicolai y al Okay. maestro Alonso Gutiérrez. Y hasta ahorita, pues bueno, a lo largo de esto me vino la inquietud de poner una galería. Ajá. Y tuvimos una galería en el centro de la ciudad, en el Sí. Hotel Posada Toledo, por como 10 años o no sé cuántos. Pero Oh. vino la pandemia Sí. y tuvimos que cerrar. Últimamente tendremos un año que abrimos aquí en el norte de la ciudad. Sí. Estamos, la galería, que así se llama mi galería, se llama la Sí. galería, estamos dentro del restaurante Los del Partner. Sí. Yo Y conocí. Ajá. ahí nos pueden visitar y aparte de comer unas ricas hamburguesas, Sí. pueden disfrutar contemplando los cuadros que están en la exposición. Excelente. Este corte nos va a traer mucha Uno, suerte. dos, tres. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de tu arte. Voy a compartir. Okay. Okay, por favor, dime algo de esta obra. Esta es una obra de nuestros árboles yucatecos que se llaman Lluvia de Oro. Oh, Están hechos con óleo. sí. Con óleo, y están expuestos precisamente en la galería en estos momentos. Okay. Y es en óleo. ¿Prefieres Óleo pintar sobre en tela. óleo? Ajá. Me gusta todo. Okay. Tengo obras de óleo con lápices de colores, con acrílico, con Sí. pastel, todo me gusta. Ah, muy bien. Y esto. Estos son nuestros chiles habaneros. Habaneros, ¿Sí? me Es, gusta los habaneros. comes, si los comes, te van a picar mucho. Sí. Sí, también es óleo Okay. sobre tela, sí. ¿Y medidas de eso? Esto tiene como, ¿qué será? Como 1,20 por 1,20. Oh, muy grande, Es muy un lienzo grande. grande, muchos Ah, chiles. sí. Hey, perrito. Este es mi perrito que se llama Bruno. Ah, Lo hice al pastel. okay, pastel. Oh, Sí, mucho con pastel lo hice. detalle. Y es un perrito muy cariñoso y la verdad yo lo adoro. Okay. Muy bonita. Y Contrato para hacer animales, para hacer fotos de animales, o sea, obras de animales. ajá.
Sí, claro que sí. Okay. De personas y de animales. Okay. Okay. Vamos a ver otra obra. Se llaman lirios de playa. Ah. Esto es un lienzo de como de 80 por 60. Oh, okay. Esta planta se da en las playas de Yucatán. Sí. So, muchas de tus obras son sobre temas de Yucatán. Sí, Ah. playa, sobre la playa, lirios Ah. de playa, hacer Ajá. flores. Sí. Y Esto. estas son con lápices de color. Oh, Ahora que hice con lápices de color y sí. son unos nenúfares, esas plantas que están en el agua. Okay, ¿Sí? sí. Es con. Y este es un abstracto que hice también con óleo. Sí. Y está chiquito, tiene como 40 por 20 por 30. Sí. Ah. Estaba yo practicando con los colores y salió esto que me gustó mucho. Sí, es parece como agua. Y eso, otro abstracto. Este es un abstracto con acrílico. Sí. Es más, ya está, se vendió. Y este Ah. está grande, este está grande, este mide como unos 50 por 80 o algo así. Oh, okay. Muy bonita las colores. Otro abstracto. Otro abstracto. Esto es un abstracto con textura. Ah. Este lo hago con polvo de mármol, le pongo la textura, Sí. después lo esgrafeo y después lo pinto con acrílico. Oh, okay. Este también está vendido, y mide como, ¿qué será? Como 80 por 1,10 o algo así. Sí, okay. Felicidades. Oh, me Gracias. encanta eso. Esta es una orquídea. Sí. Al óleo, y la verdad me gusta mucho pintar flores. Sí, Pero pues. yo veo. Eso es en la exposición que viene y a ti. Por Es para. favor, dime algo de exposiciones de este año. ¿Qué viene? Pues mira, estamos planeando una exposición precisamente sobre la playa. Ahí viene el verano. Oh, Entonces estamos programando un flyer para una convocatoria para invitar a las personas que gusten a sí. exponer y el tema va a ser la playa, La verano. playa. Oh, okay. Y Y también planeamos hay más. también en este año tener varias cursos o conferencias sobre arte. Sí, Estamos sí. pensando invitar. Y también vamos a tener un taller nuevo, el cual lo va a dar el maestro Alonso Gutiérrez. Él va a Okay. abrir un nuevo taller. Pues son los proyectos de este De este año. inmediato. Ok, well, muchas gracias y buena suerte con los programas de este año. ¿Tienes redes sociales donde las gentes pueden ver tu arte? Ok. Sí. En Instagram está la galería. En Facebook está la galería también. Sí. En Internet, la página de lagaleria.com.mx. Pueden Okay. entrar a ver. Sí. Todas las obras están allá. Okay, muchas gracias. Voy a poner esta información en el video. Las gentes Gracias. pueden ver mi arte también en línea, en Facebook y Instagram. Art by Jenny Lynn James. That's Art by Jenny Lynn James and mi página web,
jennylynnjames.pixels.com. Muchas gracias, Eli, para hacer entrevista hoy. Gracias a ti, Jenny. Muchísimo, muchísimo gusto. Okay. Bye, everybody. Bye, bye.